De tema porque nos vamos a exteriores Sí. porque la tenemos a Flor Ringas. Flor, buen día, ¿cómo andás? Hola, Flor. Hola, Leo. Hola, Cami, ¿cómo están? Estamos en el Consejo Deliberante porque la campaña 100.000 corazones se trasladó acá. Vamos a hablar con representantes del CIPROSA y con representantes del Consejo. Estamos con la doctora M. Herreras, también representante del programa de diabetes del CIPROSA. Bueno, ¿en qué consiste este programa y qué estamos haciendo hoy? Bueno, mira, acá básicamente están haciendo una jornada de promoción, prevención y detección de diabetes e hipertensión. Hace poquito hemos terminado de celebrar de alguna manera el Día Internacional de la Diabetes, que fue el 14 de noviembre, que se hicieron campañas en toda la provincia y se lo puso en relieve. Pienso que este tipo de campañas en instituciones públicas como es la municipalidad es muy importante, porque creo que dejan un porcentaje importante de personas que toman conciencia de la enfermedad, hacen un diagnóstico precoz o un diagnóstico que no sabían y que ya lleva un tiempo, y podemos detectar, podemos prevenir de esa manera las discapacidades que pueden dejar estas dos enfermedades, que ¿Y son eso han hipertensión y detectado? diabetes. Me decía la licenciada que sí, que en estas jornadas que viene a lo largo de los años, no sé si ya lleva 14 años, han tenido una detección importante de personas con diabetes y con hipertensión, y yo creo que eso es un logro, porque estamos previniendo las discapacidades, y las discapacidades son muy importantes en estos dos tipos de enfermedades. ¿Cuáles son? Tenemos discapacidades visuales, discapacidades motoras, discapacidades a nivel cardiovascular, discapacidades laborales, sobre todo. Y eso es lo más importante también en la vida de una persona porque eso afecta mucho la calidad de vida. Fuera de la campaña, ¿qué pasó en pandemia con la diabetes? ¿Se incrementó? ¿Cómo lo vieron? Desgraciadamente se incrementó y el detonante fue el COVID. El COVID ha tenido un papel preponderante en el aumento de casos. Yo estoy encargada de recibir a los pacientes que ingresan en farmacia oficial para darle la primera tanda de medicación y después lo derivamos a la parte periférica, que sería el CAPS o el SIC más cercano a su domicilio para que no se trasladen y puedan recibir mensualmente su medicación. Y realmente con informática estábamos viendo que las fichas de ingresos son muchísimo más altas que en otros años. ¿Pero qué quiere decir sobre el COVID? ¿O se Lo que pasa es que influyó? influye mucho, sí. Influye mucho porque la infección ha afectado mucho el páncreas. Está afectando la parte cardiovascular, no solo la parte respiratoria, sino el sistema cardiovascular y el sistema endocrino metabólico también. O sea, estamos hablando de nuevos enfermos, digamos, con diabetes, de Sí, personas enfermas. estamos hablando, sí, de nuevos ingresos, de pacientes que no tenían diabetes y que ingresan al programa, y de pacientes que durante la pandemia abandonaron el tratamiento, dejaron de buscar la medicación y empeoraron un poco. Bueno, estamos Patricia Akin. Patricia es encargada del área de salud social, perdón, de acá del Consejo Deliberante. Patricia, ¿por qué traer este programa acá y qué estamos viendo en este momento? ¿Qué actividades se están haciendo? En realidad, este es un programa que lo venimos aplicando desde muchísimo tiempo. La idea es justamente hacer una campaña de sensibilización y de concientización sobre la importancia que es la prevención. Y como al Consejo Deliberante asiste muchísimas personas, ya sean las distintas oficinas de los concejales, como al área social de la institución, lo venimos haciendo y realmente es un éxito. Es un éxito porque, como decía la doctora recién, vamos detectando muchísimos casos y que lamentablemente con la pandemia muchos dejaron de ir a los controles médicos y ahora están volviendo. Pero Ya de por sí es difícil que una persona vaya a un control médico, ¿no? De la nada siendo sano, creyendo ser sano. ahora más todavía. Y si vemos los factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, muchísimas personas en pandemia aumentaron de peso, están con estrés, no fomentaron actividad física porque se quedaron en su casa, el tabaquismo, o sea, vemos un montón de consecuencias que fueron haciendo a la suba de la hipertensión arterial y a la vez el tema, ¿no es cierto?, de la diabetes. Bueno, y acá estamos viendo que están tomando la presión. Ahí están.
están ofreciendo? Estamos tomando la presión arterial, estamos haciendo control del pie diabético, estamos haciendo toma de glucemia, fomentando la alimentación saludable. Hoy nos acompañan arándanos de la provincia, sobre todo también contando cuáles son los beneficios que tiene, que es, tiene un poder antiinflamatorio, antioxidante, mejora la hipertensión, es muy bueno para lo que es diabetes, mejora el pelo. Entonces, bueno, estamos tratando de fomentar eso. Bueno, muy bien. ¿Y cómo sigue este programa? ¿Tienen un cronograma de actividades o alguna institución puede comunicarse con el CIPROSA? La municipalidad lo continúa, supongo que todo el año. El CIPROSA permanentemente, los 365 días del año, en todos los centros de salud de primero y de primer nivel y de segundo nivel, se hace detección, promoción de salud, prevención y tratamiento de los pacientes. Eso no ha dejado de hacerse. Lo que cambió un poco durante la pandemia fue descentralizar la atención del paciente diabético en los hospitales y hacerlo en los centros de salud más cercano al domicilio del paciente para que no circulen mucho. Y eso ha sido un éxito. Creo que ha sido muy importante porque se han armado padrones de entrega de medicación que parten desde la farmacia oficial después de la previa, una compra previa que la hace la provincia, y con esos padrones se llega a los centros de salud con el listado de los pacientes, su medicación, y ahí es donde debe ser entregada a cada paciente. Doctora, ¿qué llamados de atención tiene una persona que por ahí que es sana y que puede llegar a tener diabetes o hipertensión? ¿A qué deben estar atentos y qué hacer? Lo principal es, muchas veces la hipertensión como enfermedad silente puede dar algunos síntomas que se puede confundir con muchas otras enfermedades. Un dolor de cabeza, un sangrado nasal, síncopes. Lo importante sería hacer un control médico, una toma de presión arterial, un electrocardiograma anual, una ergometría si el cardiólogo lo solicita. Los controles básicos que tenemos que hacernos todos. Y en el caso de la diabetes, también un control médico fundamental, una vez por mes, cada 3 meses si el paciente está enfermo, cada 3 meses o cada 6 meses o 1 anual en la persona que no se sabe enferma o que no cree estar enferma, pero hacerse el control. Con un examen de rutina, pedir una glucemia, ya podés hacer con 3 glucemias al azar, vos podés hacer un diagnóstico de diabetes cuando tenés glucemias elevadas por encima de un determinado valor que nosotros establecemos como estándar. Ahora, si querés ir un poco más allá, y también lo pueden hacer en los centros de salud periféricos, es la hemoglobina glicosilada. Ahí lo sumás a los síntomas, la pérdida de peso, la nicturia, el paciente que adelgaza, el paciente que tiene mucha sed y toma mucho líquido, toma mucha agua. O sea, son síntomas quizás en específicos, pero si vas sumando síntomas y signos, podés hacer un diagnóstico de diabetes. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Patricia. No, chicos, volvemos con ustedes del Consejo Deliberante en esta campaña que se llama 100.000 corazones. Muchísimas gracias, Flor. Gracias, Flor. Besito. Ahora te propongo ir a una pausa, bueno, pero antes quiero mandarle un beso grande a Adolfo, que se une a tu a club de fans, pero no sabe cómo me llamo, así que Adolfo... No, bueno, pero es porque quiere que le contestes. No, bueno, no. Le mandamos un beso, nombre, un beso a Adolfo, y ya sabes, Mendoza 654 Altos, lo encontrás a Leo. Podés mandar algo para comer si querés, para compartir. Acá estamos. Para, ¿no?, la picada. Para la picada, lo que sea. Vamos a la pausa.